La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Sipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús. Nuestro tema de hoy. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, otra semana más con ustedes. Y hoy quisiera invitarlos a abrir su Biblia y a buscar un salmo, que en las Biblias católicas es el 77, y en las iglesias, en las Biblias de los hermanos separados normalmente es el salmo 78. Y el tema de hoy se llama Ser de una mala generación. Ese salmo 78 nos habla de la generación que salió de Egipto. Una generación bendecida, seguro que ustedes y yo que hubiéramos querido pertenecer a esa generación. Nacieron en la esclavitud de Egipto, la pasaban muy mal haciendo ladrillos para el faraón. Trabajo de burro sin ninguna compensación. Pero vieron llegar a Moisés y vieron cómo convirtió el agua en sangre. Cómo cubrió de tinieblas Egipto y con tábanos y con ranas y con moscas y con toda clase de sufrimiento y granizo. Y mató a sus primogénitos y salieron con gloria, cargados de oro y de plata, llenos del amor de Dios, y cruzaron el mar rojo. Vieron paré y paré a los lados el agua mientras ellos pisaban en seco. Y vieron hundirse en el agua los carros del faraón y cantaron y bailaron. Y Dios sacó agua de la roca para que bebieran en el desierto y les regaló los 10 mandamientos. Y hizo venir un día pan en el maná que brotaba del cielo y de la tierra, un pan dulce y sabroso al gusto de cada uno y con ración suficiente para cada uno. Y cuando quisieron carne, hizo venir a las golondrinas y los pajaritos y los alimentaron de carne hasta que se hartaron. Pero ese pueblo no pudo entrar en la tierra prometida. No pudo disfrutar de las promesas que Dios le dio, porque a pesar de tantos regalos, era una generación sin fe. Una generación que hizo el becerro de oro para desafiar a Dios. Una generación que envidió a Moisés. Una generación que le amargó el alma a Moisés. Una generación que desafió a Dios una y otra vez, y que no creyó nunca en sus promesas. Por eso hay un salmo que yo leo todas las mañanas, el Salmo 94, dice: esa generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y de hecho, de toda esa generación, solamente 2, Josué y Caleb, que le dieron fe a Dios, pudieron entrar. Ni siquiera Moisés pudo entrar en la Tierra Santa. La vio desde una montaña, pero no pudo entrar. Perdieron el chance de entrar con Dios. Jesucristo también vivió en una generación difícil. Él les hablaba, una generación de raza de víboras, una generación incrédula. Y en ella vivió Jesús. ¿Quién nace en una buena generación? Nosotros estamos en una generación sumamente difícil, lo que estamos en este momento en el mundo. Somos descendientes de la así llamada revolución sexual, que ocurrió el siglo pasado y que destruyó todos los parámetros de la familia, del amor. Una generación que es heredera de la generación de mis padres. Pobrecitos, a ellos les tocó vivir la generación de la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo, el marxismo y otras ideologías eran tan terribles. Yo les soy sincero, cuando mi generación florecía y yo era un muchacho de 24 años, acababa de terminar mis estudios en España, en Europa, y vine a Venezuela, dije, qué alegría que se acaba el siglo XX, qué alegría que las ideologías demostraron en la Segunda Guerra Mundial y en el problema del comunismo internacional, cuando la caída del muro de Berlín y todas esas cosas, que son sistemas fallidos, ahora vamos a vivir sin ideología.
como dice la canción. Nada, las ideologías resurgieron de todos los géneros. La antivida, un momento en que no solamente está en crisis el mundo, sino que la crisis hasta penetra dentro de la iglesia, con divisiones y dudas y faltas de vida espiritual, y el humo de Satanás se metió hasta aquí. Y estamos en un ambiente sumamente difícil, políticamente difícil, socialmente difícil. Pero para Jesucristo no fue fácil. Él vivía entre romanos, opresores, entre celotes, revolucionarios, entre sacerdotes sin fe, que se llamaban saduceos, entre fariseos pegados de las leyes y las tradiciones, y en medio de ellas él era un hombre pobre, sencillo, pegado de Dios. ¿Y tenemos que hacer qué en medio de esta generación tan malvada que está destruyendo el planeta, que incluso es golpeada por una pandemia tan terrible como la que nos está tocando, y ni siquiera con eso busca a Dios, sino que más bien se revela con más rabia a veces? Pues en esta generación nos toca vivir las bienaventuranzas. Yo me preguntaba, ¿qué tuvieron Josué y Caleb para que ellos sí pudieran entrar en las promesas de Dios? Para que ellos sí pudieran alcanzar el descanso de Dios, pues que mantuvieron la fe. Las circunstancias nunca te van a apoyar. El ambiente nunca te va a apoyar. Tú tienes que sacar la fuerza de Dios y de tu propio corazón. Tú tienes que ser luz y ser sal y ser como Josué y Caleb, hombres fieles que creen en Dios de verdad. A mí me impresiona que Josué y Caleb eran parte de una misión que mandaron a explorar la tierra prometida. Y claro, Dios no les ofrecía cualquier tierra a su pueblo. Le ofreció una tierra donde los racimos de uva eran tan grandes que había que cargarlos entre dos personas. ¿Tú te imaginas un racimo de uva que hay que cargarlo entre dos personas? Donde los higos eran sumamente dulces y corrían unos ríos tan frescos que parecía que eran de leche y de miel, porque había una abundancia enorme. Ahora, con ese tipo de comida, ¿cómo era la gente? Inmensa. Ellos venían con su generación caminando por un desierto, comiendo maná y comiendo pajaritos. Pero cuando ven esa gente también alimentada tan grande, les parece que son gigantes. Y de los 12 expedicionarios que fueron, 10 llegaron diciendo, son gigantes. Al lado de ellos parecíamos saltamontes, parecíamos grillos. Y Josué y Caleb, que tenían fe, dijeron, no importa que sean grandes, es que están bien alimentados. Vamos, que Dios está con nosotros, Dios es más grande que todos ellos. Y vamos a entrar y vamos a tomar esa tierra. Dios estaba escuchando. Y todos dijeron, no, mejor vamos a dar 40 años de vueltas en el desierto, porque le tenemos miedo a los gigantes. Yo califico a ese pueblo como los cabeza de grillo, mente de saltamonte. Tú estás en una generación de mente de saltamonte, de personas que creen en que todo lo que Dios nos puede dar es lo que está en este mundo, de personas que no creen en el don de la vida eterna, que no creen que tú puedas ser santo. Mentecato significa mente corta, no tienes visión, no tienes fe. Pero yo te invito a ser un Josué y un Caleb, la excepción de la generación. El que sí es creyente en Dios, el que lucha por los ideales que Dios le propone. No esperes un ambiente fácil. Dios te llama a ser especial. Nos dice San Pablo en la carta a los Efesios que nosotros tenemos que brillar como estrellas del firmamento en una generación depravada y oscura. A Pablo le tocó igual. A mí me sorprende cuando veo a unos cristianos escandalizados diciendo, padre, mire, se cree en supersticiones. Bueno, y piense el pobre San Pablo, que tenían templos de superstición dedicados a los dioses falsos, y ahí le tocó a él sembrar el cristianismo. No le tenga miedo a la superstición. Mire, padre, que él es ateo. Bueno, vamos a predicar el evangelio. Vamos a decirle, querido ateo, ¿me puedes hacer un favor? Que repite conmigo, Dios mío, si existe, haz que yo te conozca. Y si Dios lo escucha, se salva. No tengas miedo, ni te asimiles con los demás. Tú no puedes ser como todo el mundo. Tú tienes que ver muy claro cuál es tu alimento en los medios de comunicación. ¿Qué sigues y qué no sigues?
Y te voy a decir una cosa, si tú quieres ayudar a tu generación, por favor, sé especial, sé decidido, pero no seas extraño, no seas raro. Es un equilibrio difícil en una generación. Ser santo sin que se parezca mucho. La santidad discreta, la alegría, mostrar el gozo del Evangelio en medio de esta generación difícil. Hasta cuando yo estaba pequeño, las familias eran sólidas, todo el mundo iba a misa el domingo, había una especie de cristiandad en el ambiente. Ya no existe. Y la pandemia ha dado un duro golpe a lo que quedaba. Pero ahí nos toca a nosotros. Y te voy a decir un secreto. ¿Por qué Dios permite que tú y yo vivamos en una generación tan difícil? Porque eso nos hace fuertes. Eso nos hace fuertes. Si estuviéramos envueltos en un ambiente de sacralidad, sin pasar pruebas ni tener que pagar ningún precio por ser fieles, seríamos cristianos débiles. Pero si tú ves la vida de los santos, todos se forjaron en tiempos muy difíciles. Estos días yo estoy obsesionado con los cristeros. Estoy viendo todos los videos que puedo sobre la guerra cristera, enamorado de esos santos, de esos sacerdotes, de esos laicos, que tenían todo el ambiente en contra, que bastaba solamente con que bajaran un poquitico la guardia y un sacerdote dijera, bueno, yo quiero pertenecer a la Iglesia Nacional Mexicana, rompo con Roma, y se convertía en una estrella de dinero y de fama y de paz. Y si un laico, en vez de estar metido en la causa cristera que era tan peligrosa, se adhería al gobierno y a la Revolución Mexicana de aquel momento, le iba a ir muy bien. Pero esa gente se la jugó por Cristo y salieron fuertes. Son unos santos grandiosos. Yo no hay misa en que no me venga a la mente San Pedro Maldonado Lucero. Cuando estaba prohibido el culto en México, lo sacaba el obispo a Estados Unidos para que estuviera protegido y él se metía escondido a seguir cuidando las ovejas. Hasta que lo atraparon y lo mataron a golpe limpio. A golpe lo mataron. Y él cargaba en el pecho la Eucaristía para que fuera su sustento y su alimento. Y él escribió una vez, de las poquitas cosas que hemos leído de él, que no quisiera morir sin el viático, sin la comunión final. Y su propio verdugo, cuando se abrió la cajita donde llevaba el Santísimo, le dijo, cómete lo tuyo, y le metió en la boca las hostias consagradas. Y él comulgó en ese momento. Y yo tengo la suerte de tener en mi poder un trocito de la sábana manchada en sangre en la que él agonizó y murió esa noche en el hospital, de tantos golpes que le habían dado que hasta le habían sacado un ojo. Los mártires del siglo XX, dígame, en la Guerra Civil Española. Pero a nosotros, hermanos, nuestra generación es tan perversa que por los momentos no nos meten presos, ni nos dan golpes, ni nos meten en una cárcel, ni nos fusilan como hacían en España. Se ríen de nosotros. Se ríen, se burlan, dicen que tenemos una mentalidad cerrada, que no estamos en nada. Nos miran con desprecio y con compasión, pobrecito. Y nos llaman mentecatos a nosotros que creemos en la vida eterna, a nosotros que adoramos al Dios vivo. El ambiente no ayuda, pero recuerda lo que decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Pero mi circunstancia no es mi generación perversa, mi generación difícil. Mi circunstancia es mi Dios. Y como decía uno de esos mártires de la guerra civil, Cristo y yo, mayoría aplastante. Dios y yo, mayoría aplastante. Dios está contigo. Por eso mantente fiel a tus convicciones cristianas. Aliméntate con la cercanía que puedas a la Sagrada Eucaristía, que es la fuente de nuestra fuerza. Aliméntate con la palabra de Dios. Eso estás haciendo con el canal La Voz de Jesús. Mantente unido a tu iglesia, aunque sea por WhatsApp. Selecciona tus amistades. Abierto y servicial con todos. Simpático y amable con todos. Pero fiel a tu verdad, fiel a tus convicciones y de intimidad con la gente que camina contigo en Cristo. Tenemos que buscar muchos equilibrios difíciles para poder mantenernos siendo luz. Pero Jesucristo nos dice, ustedes son la luz del mundo. Yo estaba durmiendo muy mal,
por la pequeña luz que daba un regulador. Es una lucecita azul mínima. Desde que decidí quitarla, la lucecita del regulador, duermo 2 o 3 horas más diarias. Digo, hay que ver lo fuerte que es una pequeña luz. Métete en un cuarto oscuro y enciende una cerilla y verás que las tinieblas se van. Y tú y yo estamos llamados a ser no como todo el mundo. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Camarón dormido se lo lleva a la corriente y termina en la paila de aceite hirviente. Tú y yo tenemos que ir muchas veces a contracorriente. Y cuando no nos queda más remedio que ser mártires y caer mal, somos sal de la tierra. Somos sal de la tierra. Por eso, haz la oración de San Pedro. ¿Cuál es la oración de San Pedro? La que le hizo a Jesús la última cena. Señor, aunque todos te abandonen, yo no. A mí me parece tan bella esa oración del corazón de San Pedro. Y eso que Pedro esa noche lo negó 3 veces. Tú y yo a veces caeremos. A veces tú y yo nos asimilaremos a la generación. Entonces la mirada de Jesús nos va a buscar. Y cuando lo miremos de frente, como Pedro, vamos a llorar amargamente. Pero unas horas después Jesús nos va a volver a decir, porque Él nunca pierde la esperanza en nosotros. Está bien, me fallaste, Roberto. Pero tú me amas más que esto, Señor. Tú sabes que te quiero, como dice a Pedro. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Si caes, te levanta su amor. Pero qué bella esa oración de San Pedro, decírsela al Señor. Yo esta mañana, preparando esta charla, me quedé en el sagrario con esa frase. Señor, aunque todos te abandonen, yo no. Yo no voy a poner como la medida de mi seguimiento y la medida de mi entrega a ti lo que los demás hacen. Si todos te abandonaran, si ya ninguno creyera, si todos te dieran la espalda, yo no, Señor. Porque yo sin ti no tengo vida, porque tú lo eres todo para mí. No importa la generación, hermano. Y mientras más dura sea, más clara y más fuerte será tu luz. Pídele a Dios ese don de perseverar con esa frase. Aunque en mi ambiente todo el mundo te abandone, cuenta conmigo, Señor, que yo a ti no te dejaré. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y María la Virgen de Guadalupe te dice en esos momentos difíciles, sí, es verdad. Nadie cree lo que tú, nadie te acompaña, todos tratan de apagar tu luz, pero no tengas miedo, pues yo estoy aquí, que soy tu madre, la madre de la luz. Dios los bendiga a todos. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.